¿verdad? Sí. ¿Qué edad tiene la señora? 65. 6-4. 6-2. 6-2. Sí, las dos. Ahorita que nos vacunen, se van a ir a y van a llegar a otro estacionamiento. La vacuna que se la va a aplicar es Pfizer, mi nombre es Maricela. Dolor en el área de la vacunación. Muchas gracias por la vacuna. Resérvese un segundo fuertemente. No se dé masa. Ay, chivo. 7-3. Sin música, eso Buenas tardes, señor. Un piquetito, respire profundo, es todo. En dado caso de dolor de brazo, dolor de cabeza, un paracetamol. Puede bañarse, alimentarse como lo hace normalmente. ¿Bebidas alcohólicas? Todo. Muy bien. Listo, ¿verdad? Listo. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Y licores. Ok. Todo su medicamento para su hipertensión, no hay ningún problema. Ok. Gracias. Este es su comprobante. Este después, ahorita lo vamos a poner aquí en el tablero. Después que salgamos de aquí lo vamos a guardar porque con este le van a aplicar su segunda dosis entre un rango de 28 y 45 días posteriores al día de hoy, que es el día 6. Ok, okay, permítame su credencial. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Buenas Ismael. Tardes. ¿Cuántos años tiene? 62 apenas. 62. ¿Hipertenso, diabético? Prediabético. ¿Toma pastillas? De vez en cuando. Pero sí las toma, sí. ¿Verdad? Súbete el cubrebocas. Sí, con la mano. Es un modesto, yo no. Gracias. Ah, Dios. Sí, con eso. Viva la cuarta T. Ay, papá. Viva AMLO. Gracias, AMLO. Vas a distraer a la enfermera. Vamos a distraerla. No puso la fecha de cuando toca la otra. Sí. Igual que su esposa. Sí. Creo que sí es su esposa, ¿no? Sí. Puede presentar dolor de cabeza, de cuerpo, mareos, náuseas, sudoraciones y escalofríos durante la noche, pero es normal. Se puede tomar algo para el malestar, no hay ningún problema. Lo único que no podemos tomar es aspirina. Muy bien. ¿Okay? No hay que suspender si toma algún medicamento, ningún medicamento, por favor, y no podemos consumir alcohol. Bañarse, sí. Bañarse.
relajarse, claro que sí, mira. Y comer de todo, ¿eh? Ah, bueno. Sí, puede comer de carnitas, todo. Carnitas, eso. Todo, todo. Ah, no hay ningún problema por eso. Este comprobante, después de hoy, lo vamos a guardar para que en un rango de 28 o 45 días nos pongan la segunda dosis. Se le va a avisar por el número de teléfono que me dio o por medios oficiales digitales. Ah, muy bien. Como de Secretaría de Salud o de Jurisdicción de Tijuana. Muy bien. ¿Sale? Sí,